Bienvenidos a Dándolo Todo J, al certamen de J de Aragón TV. Un fuerte aplauso para el grupo folclórico Alto Aragón de Jaca, que nos acompaña bien en el programa. Gracias por estas mudanzas del paloteo de Jaca. Inconfundible, con el clavel en honor a su patrona, Santa Orsia. Gracias por venir. Atención, porque tenemos una noche muy emocionante. No se pierdan ni un minuto del Dándolo Todo J de hoy, porque esta noche, gran final, con seis cantadoras, seis solistas, campeonas de nuestro programa. Entre ellas vamos a elegir quién es la campeona de campeonas de toda esta temporada en Dándolo Todo J. Así que además de tener ese privilegio y ese título, esta noche también están en juego 3.000 euros. Esta noche en nuestro programa nos acompaña un grupo que tiene más de 30 años. Es el grupo folclórico Alto Aragón. Vamos, cuenta
Aquí está esta noche con nosotros el grupo folclórico del Alto Aragón. Voy a presentarles a su presidente, Carlos Franco Gil. Buenas noches. Buenas noches. Hola, María Brun. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades, son 36 años ya de trayectoria. 36 años, desde 1975. Nada menos. ¿Y cuesta mantenerse? ¿Hay buena cantera en este momento o qué? Cuesta mantenerse. En una localidad pequeña como es Jaca, pues la gente viene y va mucho, la gente joven sale a estudiar fuera y cuesta. Pero no tan pequeña, mantenerse. ¿Eh? Que ahí viven unos cuantos, en Jaca. Bueno, pero... Hemos visto la jota de Ansó, la jota que precisamente recuperaron ustedes en los 70, finales sí, de los 70. En los años 70 se recuperó, se subió Ansó y, bueno, pues la aprendimos de las abuelas que todavía la bailaban, no se acordaban de que la bailaban en su juventud. ¿Sí? Y bueno, pues los pasos luego, lógicamente, que hay que organizarlo un poco para presentarlo en un escenario, pero bueno. Pues gracias por hacerlo esta noche aquí. Muchas gracias. María Bruna, hay un trabajo no solo en lo musical, sino también en la indumentaria. ¿El baile pausado de la Jota de Ansó es por el peso de los trajes? Seguramente sería por lo pausado, por lo que pesaban los trajes. ¿Cuánto podría pesar? Sobre todo el de ellas, ¿no? El de ellas, sí, sobre todo el de ellas. Por ejemplo, el traje negro, que es el sayuelo, solamente lo que es el vestido, el traje negro, estamos hablando de 10 kilos para arriba. Pero hay trajes que llegan a pesar hasta 30 kilos. Seguramente que esos no los utilizaban para bailar. El de novia, la saya de novia, de madrina, pesaba alrededor de 30 kilos. Bueno, María, pues aprovechando esta muestra que tenemos aquí, vamos a hacer un recorrido por el Alto Aragón. Vale. ¿Por qué localidad empezamos? Empezamos por Echo, una localidad de nuestra comarca, de la Jacetania. Veis dos preciosos trajes. El traje de gorguera, que es el que está a la derecha, que lleva las joyas, lleva esos lazos tan vistosos, acabado también en la cabeza con el peinado de picaporte, remata ese lazo, la mozaba de gorguera, la camisa perfectamente plisada. ¿Sí? Y a la izquierda el traje de faena, un faldar de rayas, más sencillo, no llevan más que pequeños detalles, y ese pañuelo que se cubrían la cabeza. Veis. Ajá. Que va terminado con alpargatas. ¿Sí? Y era el traje que llevaban para diario. Bueno, el siguiente. Es el traje de cofradía de Ansó. Es un traje de ceremonia, un traje que se ponían las mozas sobre todo para las festividades del lugar. Va con el peinado de churros, que es un trabajo muy laborioso. Y sí, nosotros hay que enredarlo en el pelo. Sí, ¿no? Se divide lo que es la cabeza en dos partes, el pelo, y vamos enrollando el pelo con una trenzadera roja hasta conseguir ese montaje de ese tocado. Lleva la escarapela con las joyas, manguitos de pique blancos. Era un traje, ya te digo, de mucha fiesta, el que se ponían pues para la romería de la Virgen de Pulleta o se ponían para las fiestas del lugar. Qué maravilla. Y el traje de hombre... Es un traje de calzón. Lo podrían llevar los mozos de Echo, los mozos de Ansó. Es un poco de la zona. Sí, es un poco de la zona. Lo único que lleva pues es elástico blanco, lo que en otras zonas se conoce como jubón, pues esa chaqueta blanca para los días de fiesta, ¿sí? La faja morada, las calzas y los peducos son negros, los zaragüeyes y los balons, que son piezas típicas, la parte negra, la parte blanca, que son los zaragüeyes, son típicas del traje de hombre casi en todas las zonas de Aragón. Lo diferencia pues eso, lo que es la chaqueta blanca, que es elástico, el sombrero de sástago. Sí. Traje de pañuelo. ¿Para qué ocasión este traje con pañuelo? Este traje con pañuelo es el traje de labor, el traje de treballo. Es la basquiña un poco diferente, lleva también lo que es la enagua a rayas. Sí. Y por detrás, date un poco de vuelta, la basquiña ya veis que es diferente, que lleva ese... plisao, que sí, hace que sea en abanico. También merece la pena ver por detrás los de Echo. Esa remangadura que llevan, a ver, para dejar ver esa franja roja. Preciosa. Es un traje muy, muy, muy elegante y muy bonito. Este último traje de faena que hemos visto, por supuesto, lleva peinado de churros debajo del... Todas se peinaban con el peinado pañuelo, de churros, sí. Y llevaban el tocado, que se llama, y rematan con ese pañuelo. También la chesa lleva el peinado de picaporte, pero también se termina la cabeza, la cubre con el pañuelo. Bueno, y quiero que me enseñes una joya que tenemos aquí. Este es el traje de Os Bailados. Sí. Este es el traje más antiguo que habéis encontrado. En los archivos de la catedral, data de 1700, no recuerdo el año exacto, pero vamos, sí, es un traje que muy antiguo, pues que lo utilizaban para la festividad de Santa Orosia, para danzar en la procesión. Ajá. Y que precisamente, ¿vale?, se encontró en la catedral, ¿no? Se encontró en los archivos de la catedral y lo reproducimos tal cual, ¿no? Tal bueno, cual estaba... El gorro espectacular, ¿no? Es un bonete
son lazadas, son cintas y bueno, pues va con unos espejos, con una pasamanería especial, pues bueno, pues de fiesta a fiesta. ¿Qué más tenemos? Tenemos un traje que es pues un traje que hemos encontrado fotos y sobre todo en muchos baúles ropa que podría decir que tanto de la zona de Jaca como la parte alta de lo que es el Valle sí. del Aragón, también en la Canal de Verdún, esas faldas de lana, esos mantones, mantones negros que utilizaban como prenda de abrigo. Es un traje, sobre todo la falda, lo que es la saya, es de lana y van cubiertas con el mantón. Debajo llevan también lo que es el jubón negro ¿sí? o la camisa blanca, dependiendo también pues, la época del año o la, el trabajo de fiesta o más bien de diario. Qué bonita muestra. ¿Es un regalo esto o no? Gracias, de verdad, por toda esta belleza exhibida. ¿Dónde les encontramos? ¿Dónde tienen la sede, Carlos? Pues estamos en Jaca. Tenemos nuestra sede en la calle Madrid, número 3, pero en internet estamos en www.grupoaltaragón.es. Muy bien. Pues no solo llama la atención por sus trajes, sino por su nuevo autocar, ¿eh? Que va con la leyenda del grupo, así que si lo ven, son ellos. Muchísimas gracias por estar aquí. Grupo Folclórico Alto Aragón, 36 años de trayectoria y con todos estos tesoros. Gracias, hasta siempre. Se prepara la próxima ronda, es la segunda. ¿Están preparadas nuestras solistas? ¿Habrá más intensidad? Seguro que sí. Ya saben que nuestros concursantes se crecen a medida que van pasando las rondas. Enseguida empezamos.